Muy buena gente, tal como dije en el canal de YouTube, en la pestaña de comunidad, quisiera retomar esta sección de preguntas y respuestas, por lo que el formato en esta oportunidad será esta. Estoy confiando que el nuevo micrófono funcione lo bastante bien, luego lo vamos a probar con un video con mayor edición, tanto del audio como la imagen, así que ahí ustedes me contarán qué tal. Así que vamos a las preguntas. En esta oportunidad tengo que decir que las preguntas que he ido seleccionando han sido un tanto al azar. Es decir, hay más de 41 comentarios y no voy a responder 41 preguntas ahora. Por lo que si al video le va bien, vamos a hacer otro video de preguntas y respuestas donde podrán participar todos ustedes los que sus preguntas no responden en este video. Partamos con la pregunta de Fernando Carreño, que nos dice que en el caso de que Hippo no volviera al ring, ¿cómo podría terminar la historia? Esta es una pregunta sumamente interesante e incluso es algo que yo dejé entrever o que mencioné sutilmente en el iceberg de Hajime no Ippo. Siendo sincero, luego de todas las pistas que nos ha dado Morikawa respecto a un eventual regreso de Ippo, el hecho de que no vuelva se me haría bastante extraño, por lo que creo que si llega a pasar eso es porque Morikawa no pudo continuar el manga, ya sea por problemas de salud o su cancelación. Ojo que no creo que lo cancelen, el manga le va muy bien. Pero como les digo, eso sería el único caso en donde vería algo así posible. Y si es que nos ponemos en el caso hipotético que realmente el autor decida que Ippo no regrese al cuadrilátero, creo que la trama se centraría únicamente en que alguno de sus compañeros de generación consiguiera un cinturón mundial, además de obviamente Takamura y los chicos del gimnasio. Es decir, por ejemplo, el manga podría acabar con Ippo siendo un buen entrenador, quizás con alguno de sus kohais ganando el torneo de novatos o el título de Japón, Itadaki también con algún cinturón, Aoki y Mura con su cinturón, y Takamura con todos sus cinturones. Creo que ese sería un buen final del manga y que Ippo se diera cuenta de lo que es ser fuerte ayudando a los demás, entregándose a los demás y no con algo que nazca propiamente de él, cosa que tampoco se alejaría mucho a cómo es nuestro protagonista. Pero eso, sencillamente a mí no me gustaría, yo quiero que Ippo regrese y que revienta todo y que tenga su cinturón de campeón mundial, pero si ese fuese el caso, eso pasaría. Leo Des nos pregunta, ¿qué boxeadores retirados en Hajime no Ippo crees que merecerían algo más de cómo terminaron? Y en la actualidad del manga, ¿qué boxeadores crees que le podrían aguantar un poco a Ricardo? Ok, esta pregunta se me hace muy sencilla porque creo que uno de los personajes que hubiese merecido otro final ha sido Sawamura Ryuhei, y de eso no tengo dudas para nada. Y la segunda pregunta, que ¿qué boxeadores creo que le podrían ganar o aguantar, mejor dicho, un poco a Ricardo? Actualmente muy complicado de responder, porque alguno de ustedes podría pensar, pero Ippo ahora es muy fuerte, Ippo podría aguantarle, pero Ippo no es boxeador activo, así que a pesar de que tenga las capacidades físicas, incluso inventando y exagerando, para ganarle a Ricardo, eso no significa que le pueda aguantar, porque aún no tiene el entrenamiento suficiente como boxeador. Y ya que enfrentará a Wally dentro de poco, creo que Wally va a ser una opción, por supuesto, Sendo. E incluso si nos vamos a otras categorías de peso, cosa que no es el ideal en mi mente, Borg Sánchez definitivamente podría aguantarle un poco a Ricardo. Ojo, aguantar no es lo mismo que ganar. Otros personajes como Miata, por ejemplo, es imposible que la aguanten porque el estado actual que tiene es deplorable. Y tampoco miré a personajes de categorías mucho más altas, porque ahí comenzaría a ser una comparación injusta, por ejemplo, Takamura o incluso Machiba. Dudo que Machiba le aguantaría, pero me entienden, es de más categorías de peso. Así que simplemente esos serían los boxeadores que creo que podrían aguantarle a Ricardo. La siguiente pregunta es de Emiliano González, quien nos pregunta, ¿es posible que Takamura unifique con el campeón de la AMB de los pesos supermedianos y suba directamente al peso semicompleto? A ver, ¿qué es posible? Es posible. Actualmente no sabemos nada de lo que va a seguir en el camino de Takamura. Así que claro, como tú dices, ¿es posible? Claro, es posible. Sería exactamente lo que hizo contra Bison, es decir, Takamura en los pesos medios tuvo que unificar con la AMB. Sí, recuerdan esta pelea donde Takamura, campeón de la WBC, enfrentó al campeón de la WBA y Takamura unificó y de esa forma pudo continuar a la siguiente categoría de peso. Sería básicamente lo mismo. Así que, ¿es posible? Sí. ¿Lo creo probable? No. Porque no creo que Morikawa quiera repetir básicamente la misma trama pero con otros pugiles. Daniel J nos pregunta, ¿crees que veamos un Sendo versus Ippo 3?
¿O crees que Ricardo haga que Sendo se retire? Un saludo. Ok, esta pregunta está interesante y complicada a la vez. La verdad, yo creo que existe una gran posibilidad de que Ricardo retire a Sendo luego de la pelea, pero no porque lo vaya a hacer un gran daño o algo por el estilo. Va a ser algo que tocaré en otro video con más detalles. Respecto a que si creo que existe la posibilidad de un Sendo versus Hippo 3, siendo sincero, sí. De hecho, creo que es una de las peleas más posibles de todas las que se ha comentado. Incluso creo que es un poco más posible de la pelea entre Miata e Hippo en el ring profesional. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho en el manga respecto al destino. Es decir, es casi como que el autor nos quisiera decir que en esta obra existe el destino. El destino fue el que se interpuso entre Hippo versus Miata. Y además, el mismo destino fue el que nos trajo un Hippo versus Sendo 2. Además, Sendo ha asegurado en múltiples ocasiones que Miata jamás enfrentará a Hippo en el ring profesional y ha afirmado también que él sí lo hará, por lo que en realidad tengo bastantes ganas y creo que realmente es posible que tengamos un Hippo versus Sendo 3. Respecto a la otra pregunta, vas a tener que esperar mi video para verla. Luffy Saito nos dice así: me gustan tus videos y la manera en que relatas los combates, pero he aquí mi duda. ¿Cuál será el detonante para que Hippo regrese al ring? ¿Cuál de estos escenarios será el más factible para esto? ¿La batalla de Wally versus Martínez? ¿El resultado de la batalla de Machiba? ¿Algo relacionado con la mamá de Hippo? ¿Umezawa relacionando las contiendas de Hippo en su manga? ¿O Kumi diciéndole que regrese? Personalmente, como lo he dicho en múltiples ocasiones, creo que la más posible es la 3, que la razón por la que Hippo vuelva sea su madre. Ya que si hablamos en estricto rigor, la verdadera razón por la que Hippo dejó el boxeo no fue porque Hippo quiere cuidar su salud, porque sí, la quiere cuidar por su madre, porque quiere cuidar a su madre, quiere estar siempre para ella, no quiere que ella se desgaste tanto trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Le quiere dar tranquilidad a ella. Ahora, debido a eso, obviamente Kumi también se mete por ahí, etcétera, toma protagonismo, pero Hippo lo hace por su madre, no lo hace por Kumi, no lo hace por sus compañeros de gimnasio, ni lo hace por sus rivales, lo hace únicamente por su madre. El canal de El Taradupilo nos dice así: es una teoría loca que tengo, pero ¿sería posible que el padre de Hippo esté vivo? Y si ese es el caso, ¿podría ser de alguna forma que Hippo vuelva al ring? A ver, ¿es posible que el padre de Hippo esté vivo? Todo es posible, es un manga, todo es posible. Puede que justo lo hayan salvado unos pescadores que venían justo de visita de una ciudad extranjera y que él haya perdido la memoria y que conozca a un compañero que es fanático del boxeo luego de tantos años y le muestre unas cintas de Hippo peleando y lo recuerde todo. Pero lo dudo, gente, lo dudo. Hippo, el papá de Hippo, denlo por muerto y eso. De hecho, consideren que si el padre de Hippo está vivo, Morikawa se caga un poco en su obra. Se caga un poco en la construcción que tiene Hiroko, la madre de Hippo, y de la misma construcción que tiene Hippo. Ahora, digamos que sí, digamos que está vivo. Ya, digamos que está vivo, que apareció. Guionazo del destino, está vivo. ¿Puede ser de alguna forma que Hippo vuelva al ring? Sí, porque Hippo en parte se retiró por cuidar a su madre, por estar sano para su madre. Pero ahora que su madre tiene a su padre, que su madre va a estar feliz, que su madre va a estar calmada, que no va a estar sola, que no la van a volver a dejar sola, Hippo podría atreverse a volver al ring, porque ya ella no depende únicamente de él. Así que sí, en este caso mega hipotético, fumadísimo, que cagaría el manga, sí, Hippo podría volver. Ahora no va a faltar el que piense que estoy diciendo que si Hippo vuelve se caga el manga porque no entendió nada de lo que dije. Ya, sigamos. Albermis González nos pregunta: ¿cuánto crees que falte para el regreso de Hippo? Esta es una pregunta muy complicada. ¿Por qué? Porque en estricto rigor no debería faltar tanto, pero Morikawa, el autor de la obra, sigue metiendo continuos arcos uno tras otro que obviamente retrasan este regreso. Mi predicción había sido que iba a volver antes, el año pasado, antes de que sucediera este arco de Takamura versus K-Dragon. Pero bueno, sucedió ese arco. Y claro, seamos conscientes que cuando pasa un arco en el manga de alguna pelea suelen ser un par de meses. Entonces, mucho tiempo cronológico no ha pasado. Ahora se viene este otro arco, el arco de la pelea entre Machiba y Juan García.
Y luego va a venir otro arco entre Borg, Ricardo, Wally, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en realidad es muy difícil de responder. Yo apostaría, porque regresara el próximo año, el año 2023, que ese año se anuncie su regreso. Y ya creo que Morikawa no debería alargarlo más. Es decir, luego del arco de Borg Sánchez, Ricardo Martínez y Wally, Hippo debería anunciar su regreso de alguna u otra forma. Ahora, si eso no sucede, gente, está complicado. Deberían volver a preguntármelo cuando sepamos qué arco va a venir después para poder pensar bien si qué va a pasar, porque Morikawa, si sigues así, de verdad, comenzaré a pensar que Hippo no va a volver. Y eso no es lo que quiero. Juan Pineda nos dice, no es una pregunta, pero ¿podrías hacer un video de las teorías del futuro de Hippo más famosas actualmente? Por supuesto, de hecho es una gran idea, no es un video difícil de hacer, así que sí, vamos a hacer. Waffy el Elmo nos pregunta, ¿se ha vuelto a ver a Momitichi? Y la respuesta es muy simple, sí, simplemente lo vimos en un panel, por aquí lo voy a dejar. El contexto de este panel es que Takamura viajó, como dije en una parte de la historia después del anime, Takamura simplemente tomó sus cosas y comenzó a viajar por todo Japón. Entre una de ellas llegó a un pueblo un tanto rural, ayudó a levantar un auto, una camioneta mejor dicho, que se había quedado atascada en el fango, y entre los vecinos que escucharon esta hazaña fue Momitichi, que apareció simplemente en este panel. Y con la última pregunta del día de hoy de parte de Nemesis, recibiré el posible ban por todos, pero todos queremos saber si habría trío entre Aoki, Tomiko y Takamura después de lo que sucedió en la playa. A ver, gente. Nemesis, aquí está la pregunta. Oculto a los héroes del canal. Ya, pero hablando en serio, no. O sea, el manga juega mucho con eso. En el manga sabemos que hay relaciones de este tipo explícitas que hacen el delicioso, que hacen lo que quieran. Pero no. No, ¿por qué hacen estas preguntas? Y eso es todo por el día de hoy, espero te haya gustado el video. Lamento si es que no respondí tu pregunta, pero escogí preguntas más o menos al azar. Hay un par que no respondí porque son cosas que he dicho mil veces, o hay preguntas que eran muy similares. Así que si tienes otra pregunta para otro video de esta sección, déjala en los comentarios. Además, si quieres que hagamos más videos así, deja tu like también y deja cualquier tipo de comentario también para ayudar a que este video se recomiende al público. Buenas noches.